Pues ya te quitan ni cano chituknigua, que te pigan de esta chilía, pigan de chistoque, de chmastoque, y pa ni ni escuitipa, tu anti, no animas la nana, te cuapaguía, ni se tlan neulili, y así que chica te cualegatiguala que, neca tu pecoa, que ma historia y pa ni tlachupacli, ama, así que no quia, camilla que jexi, te quinchía, chique se huitole, tlali que chuchit, igual tlali que tlahuile, Huatlatique este cupale, carriani y ajuante, que es nacuise y hexi, así que no quia, camilla que melaja, y ganica esto que ni tu kniwa, y anica esto que es piyume, tequincuase, pitume y noche, ni se tradición, o así que se tlan neulili, catequicaque, tu pescawa. Noche tu kniwa, que ni anguita ni capa ni se piscuartito, campanica no quia no melagua, ni cajesto ni suchime y hexi. Catlenoquía, que huica, mía tradición. Su significado es en Pualchuchil, significa flor de 20, porque tiene, son 20 pétalos alrededor, aparte de lo que tiene adentro. Ustedes pueden observar cómo él está encienciando todo lo que es el altar. En otras cosas se ocupa el copal. El copal. Y también se ocupa el copal para cuando una persona que está espantada, por ejemplo, la caída de un accidente automovilístico en el camino, en un abismo, porque pues ahora sí que andando en el campo hay muchas cosas de accidentes. Y entonces se ocupa el copal, se le unta en el brazo y se le reza, se le pide a Dios para que su espíritu llegue a su cuerpo y llegue a tener la salud. Bueno, el caminito de flores que vamos a desboronar lo que es el cempasúchil, regamos en los caminos para que nuestros difuntos lleguen con tranquilidad, lleguen con paz interiormente y nosotros lo esperamos también con mucha alegría. Este es el camino que ellos ven donde estuvieron, donde vivieron con nosotros, después pues ya los perdimos, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, hay otra tradición también, que las flores de las imágenes significa el vestuario de la humanidad, se usa de colores, no tan solo un solo sentido de color, sino que de varios. Entonces, hoy todos los que vinieron, vivieron y van a venir sus espíritus, se van a ver que están vestidos conforme estuvieron en este mundo. ¿Los cohetes qué es lo que significan? Bueno, significa la espera, es para que ellos se sienten contentos, tranquilos, van a llegar. Y por otro sentido, este cohete que voy a tronar es para alejar los espíritus malos, para que no lleguen a entorpecer a nuestros difuntos que van a llegar de aquí mañana o pasado. De una vez. Y aquí estamos ya afuera para ver de una vez cómo truenan los cohetes. ¿Usted no tiene miedo al tronarlas? ¿No? No, porque esto se sube. Y es así como truenan muy fuerte. Sí. Eso hay que ponerlo que no se atore abajo. Si se atore, truena. Truena aquí. Sí. Mira. Ya son más. Que no se atore abajo. Si se atore, truena aquí. Sí. Mira. Ya son más.